Bien, estamos de regreso y bueno, estamos hablando sobre nutrición y alguna cosa que es muy importante también mencionar es los alimentos los debo de consumir lo más natural posible. Aquello que yo platique con mi nutriólogo o que decida empezar a incluir en mi dieta, procurar que sea lo más fresco y natural posible. De esa manera, evidentemente, mi cuerpo va a estar más nutrido, va a recibir algo que esté en mejores condiciones para que yo pueda obtener de ahí los nutrientes que necesito. Ahora, estábamos platicando que para que yo obtenga cierta cantidad de elementos de los que, por ejemplo, hay en productos como estos, tendría que tomar kilos y kilos de una fruta, de una verdura, de alguno de los, de una papaya, me tendría que comer una papaya completa para obtener la cantidad de fibra o de cosas que tienen unos de estos productos, ¿no? Así es. Bueno, básicamente en lo que es el tema de Cromasol, la marca de Cromasol, la dosis o lo que está recomendado de cada uno de los productos viene ya estrictamente especificado, ¿sí? No con esto quiero decir que ya no deben de consumir que no se deben consumir nada más, no. Volvemos, son suplementos que más que suplir, completan, ¿sí? Son complementos. A mi gusto, yo siempre los manejo como complementos. A mí me gusta más esa palabra. ¿Sí? Porque nos van a complementar, no nos van a suplir nada. Ajá. ¿Por qué? Porque no quiere decir que, bueno, como yo ya ingerí la proteína, por ejemplo, que contiene la antara, ya no necesito la carne. No, por el contrario, esta proteína que es de soya nos va a complementar la proteína animal que yo estoy ingiriendo. Claro. Aquí vamos a dejar de satanizar las carnes, por ejemplo, en la cuestión de las proteínas. El problema no es la carne en sí, el problema no es la proteína de este animal, el problema es cómo la preparamos. Exacto. ¿Sí? Ese es el punto, la grasa que le agregamos para consumirla. Si nosotros las consumimos asadas, por ejemplo, con la menor grasa que se pueda, por supuesto que nos están aportando. La proteína nos va a quemar calorías. Por cada kilo de proteína que nosotros ingerimos, se queman 500 kilocalorías, es decir, las necesitamos, requerimos la proteína tanto animal como vegetal. Ahora, quiero hacer aquí a puntualizar algo, porque a veces las personas dicen, entonces lo que tengo que hacer es comer mucha proteína. No, generalmente los médicos te dicen que cierres tu puño y que esto, el volumen de esto es lo que tú debes de consumir de proteína, para que te des una idea. Entonces, pues, respondería, en mi caso, por ejemplo, como a media pechuga. Entonces, eso es lo que debo de comer, no me voy a comer la pechuga entera, ya estoy hecho. ¿Y qué pasó con las verduras? Falta fibra, faltan ciertas vitaminas y minerales que contienen los verduras, las leguminosas, la fruta. La fruta es básica en nuestra dieta. Aquí volvemos y vamos a estar insistiendo en la parte del equilibrio. Claro. ¿Sí? Tenemos que equilibrar porque tampoco se vale que yo modifique la estadística, por ejemplo, o mi gráfica. A ver, ¿qué pasaría si entonces, en lugar de 10% del ejercicio, yo le dedico el 60% y el 10% a la alimentación? Sí. Entonces, caemos en otro exceso. Acuérdense que todos los extremos son peligrosos. Sí, y es que si oyes esa frase, al fin lo quemo con otra media hora de bicicleta. No es cierto. O sea, no se queman así las cosas, no es así de proporcional, hay otra media hora ya me puedo comer la dona, ¿no? No, definitivamente no. Tenemos que y tomar en cuenta lo que comentábamos, ¿no? Nuestro peso, nuestra estatura, nuestra actividad. Nuestra inclusive, edad. Inclusive, nuestra edad, por supuesto. Inclusive, nuestro medio sociocultural en el cual estamos inmersos. Porque también vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, no es lo mismo un empleado bancario que un empleado de un restaurante, por ejemplo, ¿sí? Y también tomando en cuenta qué tipo de restaurante estamos hablando, ¿no? Entonces, sí es mediar una serie de situaciones. Un mesero, por ejemplo, que todo el día está en movilidad, que todo el día está en actividad, a un empleado bancario que todo el día está sentado frente a su computadora. Entonces, todas esas cosas tenemos que evaluar para poder determinar, y nosotros no determinamos, nos lo determina nuestro médico. ¿Por qué? Porque también tenemos que, ya cuando pasamos de los 20 años,
tenemos que ser más estrictos en el control de nuestro colesterol, de nuestros triglicéridos, el nivel de proteína que tiene nuestro organismo. ¿Cómo estamos desechando la proteína, claro, por ejemplo? Hay personas que tienen fugas de proteína y que no se han dado cuenta. Y ahí sí es muy importante, cuando yo estoy teniendo problemas en algo, que acuda con un médico y hacer un análisis de sangre. ¿Para qué? Para revisar que todos los elementos que tienen que estar en mi química sanguínea sean los correctos, en los niveles correctos. Porque a lo mejor, como tú dices, tengo muy alto el colesterol, pero estoy teniendo una baja de proteínas. Porque a lo mejor tengo un problema de absorción, insisto, en intestino, y por otro lado estoy presentando una anemia. Así es. Entonces, quiere decir que mi dieta no está correcta. Y que necesito a lo mejor la ayuda de algo como esto para entrar en un mejor, en una mejor dinámica. Y si yo encima exagero en el ejercicio, puede ser que tenga una descompensación y termine hasta en un hospital con un problema muy serio. Entonces, créanme que esto de la dieta es muy, muy importante considerarlo, del programa, porque no es una dieta, es un programa nutricional completo, donde estos tres factores, vamos a reiterar mucho en eso, son muy importantes. Un programa de alimentación correcto, un tiempo de ejercicio, que no tiene que ser diario una hora, porque es que yo como voy a ir una hora al gimnasio diario, no tengo tiempo, está bien, pero si te tienes que trasladar de un lado a otro, puedes caminar media hora de lo que normalmente te transportas en un vehículo. Hacer alguna de tus cosas, como hay, bueno, tu oficina está muy lejos, sí, pero a la hora de ir a comer, vete a comer, exacto, caminando, o a la hora que tienes que hacer alguna de tus actividades, como ir al súper o alguna cosa así, lo hagas caminando. Si te organizas bien, pueden ser 3 o 4 veces, claro, a la semana. Entonces, no es tanto el tiempo si lo consideras de esa manera. También en lo que se refiere en aromaterapia, es muy importante usar aceites esenciales. Ellos nos ayudan a relajar primero que nada el sistema nervioso, porque como decíamos, lo primero que va a dar es estrés al pensar que voy a hacer cambios muy, muy trascendentes en lo que se refiere a mi dinámica diaria. Entonces, para relajarme, yo puedo tomar un baño con sales, puedo usar algún producto a nivel tópico, que es ponerme un aceite. Y están aceites como el hinojo, está la lavanda, está la manzanilla, que también, si yo estoy haciendo ejercicio y no había hecho ejercicio en mucho tiempo, voy a necesitar relajar los músculos, porque lo primero que se va a derramar sobre ellos es ácido láctico. Y además de que no tengo ganas de hacer el ejercicio, me duele todo. Entonces es por lo que mucha gente no regresa. Claro. Hay formas de ir contrarrestando esto. Creo que también los productos te ayudan, ¿no? Al estimular. ¿Por qué decimos que un programa de apoyo a control de peso con Cromasol funciona? Primeramente, la gente lo primero que te pregunta cuando se somete a un tratamiento de esta naturaleza es el rebote, ¿sí? Aquí, esa cuestión del rebote, bueno, es que ¿qué pasa si yo empiezo a bajar 2 kilos, pero si por cualquier situación lo suspendo y me viene el rebote y en lugar de esos 2 que perdí, recupero 4 o 6? Uh-huh. Aquí pasa algo muy interesante en la cuestión de los productos de Cromasol. Primero, los productos son 100% naturales, son completamente orgánicos, no hay nada añadido que sea producto de laboratorio. Todo es completamente natural dentro del producto, lo cual quiere decir que una vez que los nutrientes entran en nuestro organismo, nuestro cuerpo absorbe lo que necesita y lo que no lo desecha por vías naturales. No se nos queda almacenado nada en vesícula, en hígado, en riñones. Todo se va a desechar porque tiene esa característica, esa peculiaridad del producto. Número uno. Número dos. Vuelvo a insistir en la parte de la disciplina. Cuando nosotros tratamos de someternos a un tratamiento de control de peso, y siento yo que esta es la parte en donde hemos satanizado los famosos productos milagro. No es por el producto en sí, es por la gente que lo utiliza. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si yo compro un gel, unas pastillitas, un juguito determinado que me están anunciando en la televisión con una supermodelo, con un supercuerpazo que yo quiero imitar, yo pienso que nada más tomando eso va a ser milagroso. Sí. Omito la parte del ejercicio y dejo de lado la parte de cubrir esa parte nutricional, de modificar mis hábitos alimenticios. O al revés con los aparatos, también pasa lo mismo. Exacto. Te pasan un aparato y dicen, con 15 minutos diarios de esto vas a estar en ese cuerpo, perfecto, ya no tengo que hacer, exacto, dieta, el sueño de cualquiera. Sí, pero no tomamos en cuenta que es ese aparato o ese producto que me están promoviendo es parte de mi programa en el cual yo voy a empezar a ejercitarme, pero también voy a empezar a consumir productos nutricionales, pero también voy a modificar mi dieta.
Entonces, yo sí, como les he comentado en algunas otras ocasiones, esta parte de Cromasol garantizamos que no hay rebote. ¿Por qué? Porque los productos se van a células, se va a nutrir primeramente la célula, nos va, por ejemplo, en el caso del café, del Nox, que tiene todo menos café. Hay que aclarar, es una bebida con sabor café capuchino porque no contiene café, pero contiene lo que es el hongo de Ganoderma, la L-carnitina y el gomaguar. ¿Qué es lo que hacen estos tres productos en su conjunto? Número uno, que cuando llegan a nuestro estómago nos dan una sensación de estar satisfechos, nos dan esa sensación de que nuestro estómago está lleno, limpia el intestino, quita todo lo que no lo que nos estorba ahí, lo desecha. ¿Para qué? Para que ahora sí el intestino haga su función de procesar el nutriente, de filtrarlo y de mandarlo a donde tiene que ir. Quería dar mi experiencia personal por con favor. Ese producto. Es que si tú, la parte de la sugerencia es tomarlo de noche. Así es. Lo que sería contrario a un producto que tenga cafeína, ¿no? Lo que pasa es que sí se te quita la ansiedad. Yo tenía siempre en la noche mucha ansiedad de comer algo dulce, algo como del postre después de cenar. El café te da esa sensación dulce. Exacto. Y relaja mucho el intestino, entonces descansas mejor, duermes mejor. Entonces yo creo que ahorita en el siguiente bloque, ya para terminar, me gustaría que armemos un programa, una posibilidad de cómo podrían, claro, usar todos los productos, incluyendo lo de la aromaterapia, que les ayude a darse cuenta cómo es fácil organizar, exacto, un programa de vida diferente usando tanto los productos de Cromasol o los aceites de aromaterapia, y darse cuenta que no tiene que ser algo dramático, que a lo mejor puede ser algo que hasta disfruten, este cambio, que sea una transición más sencilla en su vida. Exacto. ¿No? Entonces vamos a ir al corte para regresar y explicarles cómo pueden armar con los productos tanto una combinación con la otra y ver cómo puede ser una mejor forma de bajar de peso.